Nos parece importante también resaltar la realización el pasado jueves 21 de febrero del Encuentro Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista contra el golpe imperialista y por los derechos del pueblo trabajador, que se realizó en las instalaciones del Teatro Cantaclar, en la sede nacional del Partido Comunista de Venezuela, convocado por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, en la cual participaron decenas y decenas de dirigentes sindicales, de delegados de prevención, de representantes de organizaciones, movimientos y corrientes clasistas de trabajadores, con una firme posición inequívoca de rechazo a las acciones injerencistas del imperialismo norteamericano y simultáneamente de reivindicación de la importancia que tiene, especialmente en momentos como los actuales, la lucha por los derechos de las y los trabajadores. Y es de reconocer en ese sentido la participación que tuvo, producto de la invitación que le hizo el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, que participó en este evento y se pudo intercambiar y discutir con la segunda personalidad de la estructura del gobierno, y nos parece importante que en ese intercambio con la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva de la República se comprometió frente a la dirigencia del Movimiento Obrero y Sindical Clasista a avanzar en un conjunto de exigencias que durante años, incluso algunas de ellas, se han venido haciendo ante el Ejecutivo Nacional, en particular frente al Ministerio del Trabajo, entre ellas el planteamiento de la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio respectivo y en la que esté la representación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora para poder discutir, tramitar y buscar la resolución real y efectiva de un conjunto importantísimo de problemas que viene acumulando desde hace años incluso amplios sectores de trabajadores. Entonces, nos parece importante y saludamos esa iniciativa del Movimiento Obrero y Sindical Clasista, de la cual también se hizo partícipe y vocero el Partido Comunista de Venezuela, y por supuesto que estaremos pendientes del cumplimiento y del desarrollo de los compromisos asumidos en ese espacio.